Corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que su gobierno está más convencido y decidido a combatir la corrupción y ofreció disculpas por los agravios e indignación que causó el tema de la llamada Casa Blanca. La Convención Nacional del Partido Republicano inició en la Arena Quicken Loans de Cleveland con un minuto de silencio en memoria de los 5 policías muertos en Dallas y los 3 asesinados la víspera en Baton Rouge. Desde diciembre de 2014, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, canceló el contrato de compraventa de la llamada Casa Blanca. Por lo tanto, dejó de tener posesión del inmueble. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol presentó este lunes, a través de su sitio oficial, la lista de los 10 futbolistas nominados al premio al mejor jugador en Europa 2015-2016. Entre ellos destaca la aparición de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann. El director Steven Spielberg y la actriz Laura Dern fueron electos para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, siendo Spielberg parte de la representación de la Junta de Directores, mientras que Dern de la representación de los actores. En un lapso de poco más de 5 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha integrado un acervo de 85 modelos tridimensionales del patrimonio arquitectónico, arqueológico e histórico del país, gracias a la implementación de la tecnología de escaneo láser 3D. El poderoso radiotelescopio Meerkat, instalado en Sudáfrica, identificó 1.300 nuevas galaxias en una pequeña parte del universo, donde previamente se había reconocido solo 70 de estas formaciones cósmicas. Notimex, comunicación global.